sin la libertad la impondrá nuestra gente, teniendo al general Perón dirigiendo la nueva nación. ¡Es la patria! ¡Es la patria que se alarosilla al llamado de los compañeros de la Confederación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo! Que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que lo reivindicó social, moral y espiritualmente, y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los despatriados todavía ya están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la mundialidad. Ellos no perdonarán jamás al general Perón que haya levantado todo lo que ellos desprecian, los trabajadores, lo que ellos olvidaron, los niños y los ancianos, y lo que ellos relegaron a un segundo plano la mujer. Por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer.